Bueno, sin duda que es un hecho muy doloroso y bueno, deja sin palabras. Lo que sí empuja es a reforzar este ánimo para seguir cambiando esta cultura, transformarla de manera que estas cosas no sigan ocurriendo. ¿Qué cree que las cifras de femicidios siguen aumentando a pesar de los esfuerzos del gobierno? Bueno, ese es un desafío muy grande. Hemos, la historia de actividades, de acciones, de propuestas y de políticas públicas tiene ya un tiempo. Lo que ahora estamos evaluando es justamente cuál es la eficacia de esas acciones y permanentemente hay que evaluar para buscar el cambio en lo que corresponda. No estamos, sin duda, que satisfechos. Hay un marco normativo que es el que se anunciaba ocurrido en el Parlamento en el día de ayer y de hoy, que sin duda van a dar un empuje favorable. Ministro, usted dice que esto no tiene solamente digamos, una lectura, un orden desde el punto de vista jurídico, sino más bien cultural, y es ahí donde usted pone énfasis. Ah, yo pongo énfasis en, yo creo que las dos cosas, que esas dos cosas no van separadas, ¿no? Que los marcos normativos son necesarios, imprescindibles, y además cuadran las cosas. Hay que cambiarlo, por eso se está insistiendo en ese cambio. Pero la cultura es clave también. Hay muchas maneras de concebir lo que es la igualdad de género, lo que es el trato y lo que es la violencia entre personas. Sin duda que cuando es con niños es cuando deja sin palabras.